esta mañana se registró un aparatoso accidente donde se ve involucrado un tráiler de la empresa Bipolar. Los hechos ocurrieron cuando, a decir del conductor de la pesada unidad, se quedó dormido sobre la Avenida México y la Avenida Las Torres, impactando a 8 vehículos. Afortunadamente, solo tenemos que reportar 2 personas con heridas leves que no ameritaron traslado a ningún nosocomio. Ya los vehículos fueron puestos en el carril de extrema derecha y se espera únicamente a las empresas aseguradoras. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.